一包又一包的物资送上车，耶诞节到来，慈济志工忙着送暖。布宜诺省贫民区居民大多以拾荒为生，这份物资来得及时，在希望食堂发放了33户。Bueno, gracias a la maestra Chen Yen por tener gente hermosa que vinieron hoy acá a participar y a colaborar con cada familia y cada chico del barrio. Muchas gracias.另一场发放则是在格列误区的足球场，出发前货车抛锚，耽误了2小时。高温下等待的居民没有不耐烦，而是全力协助志工完成布置。足球场的主人更是再次强调，欢迎慈济人来借用。Así que, de parte mío también, si ustedes necesitan algo, el lugar está abierto para todos ustedes. Cualquier cosa que necesitan.每一户都可以领取到白米、沙拉油和面条，以及应景的甜面包，也鼓励大家响应竹筒岁月。除了贫困家庭，也没忘了街友们，烹煮意大利面温暖他们的胃，也分享慈济的故事温暖他们的心。今年共有120人享用到美味的耶诞节餐点。Hacer comida para 120 personas más o menos y estamos muy muy agradecidos pues nos corresponde con mucho amor la gente y se siente el cariño de todos。慈济人定期关怀的还有骑士美式陛下鲁满区，帮忙孩子们打理门面，也亲手把物资送上，让他们开心过节。A la fundación le agradezco mucho porque si no hubiera tenido estas cosas, yo no hubiera podido pasar una fiesta tranquila en paz。我要反问了，说如果没有今天的这个物资呢，你们会不会过年？因为他们没有钱可以过年。这不只是耶诞礼物，也会是一直都在的爱与关怀。大爱新闻之下美志工陈俊宏、萧继登、钟桂满，阿根廷报道。